Acate. La alumna regresa. ¿Para qué? ¿Por qué necesitas de repente al viejo Acate? Acabo de descubrir la identidad del supervisor. ¿Qué? ¿No lo mataste hace unos años? No era el auténtico supervisor. Ignoraste mi advertencia y ahora ves tu error. También era tu responsabilidad saberlo, no solo mía, Agate. Era una niña cuando me introdujiste en la hermandad y me hiciste una asesina. Pretendiste protegerme para descubrir al enemigo. Y mientras tanto, mi propia madre Madeleine era el supervisor. La iniquidad se lleva en la sangre. ¡Agate! ¡Para! ¡Entra en razón! ¡No! ¡No puede ser! ¡Agate! ¿Qué me has hecho? La voz es el futuro. ¿Qué? Ese medallón, lo conozco. ¿Te está remordiendo la conciencia? ¡Agate! ¡Para! El día que te atacaron los marineros, no debí intervenir. Creí que tendrías el espíritu de un guerrero, como tu madre. Pero solo te pareces a tu padre, ese pálido y cerio maestro de esclavos. No toleraré eso. Nuestras vidas no son tan diferentes. No, es una ilusión. Una mentira venenosa y nada más. ¡Ah!
Solo abre los ojos. Tiene que ser así. Los trozos del disco de Chichen Itza funcionan conmigo. Dime para qué son. Te dije que nunca me hablaras de eso. El conocimiento nos destruirá a todos. ¿Y sin el conocimiento seguiremos tambaleándonos a ciegas? ¿Hacia qué? Hacia nada. Lejos. Ni lo pienses. Mentor, no fuerces mi mano. El Agathe que me entrenó es un hombre de honor y coraje. Sé que sigue vivo dentro de ti. ¡Déjale salir! ¿Qué he hecho? Debí quedarme con tu madre. Debiste ser mi niña, criada como una hija, no transformada en este monstruo. Vete, Agathe. Huye. Y promete no regresar nunca. ¿Me concedes la muerte lenta y absurda de un cobarde? ¿Como hiciste con Ulloa? ¡No viviré con deshonor! ¡Yo! ¡Ay!